Mis amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Charrería desde Jalisco. Les damos las más cordiales de las gracias por seguirnos aquí martes a martes en este gran programa que, bueno, está causando sensación en las redes sociales, y queremos presentar a mis compañeros que me acompañan martes a martes en este gran programa, que anduvieron por allá por tierras de la Sierra de Tapalpa, Jalisco, en un gran campeonato que tuvo bien allá realizar la familia Preciado Chávez. Así que le damos la bienvenida a mi compadre, como siempre, Antonio Robles García. Compadre, bienvenido a un programa más. Así es, compadre, gracias a Dios, un programa más, y con el gusto de estar aquí con toda la familia charra que nos sigue todos los martes. Muchísimas gracias a toda esa gente que está presente y esperando el programa, como el amigo Niñín, pues, que es uno de los primeritos que se conectan, como siempre. Niñín, enhorabuena, que todo salga bien en tu operación de... Le van a operar el tobillo al Niñín por ahí. Esperemos que todo salga bien, Niñín. Y te mandamos todo nuestro apoyo acá desde México, allá a Estados Unidos. Efectivamente, compadre, nos paseamos todo el fin de semana allá en Tapalpa a vivir las emociones de un campeonato majestuoso, donde estuvo de alarido la gran final, cerrando la gran final como debe terminar una competencia final, parejitos, y se definió en el paso de la muerte. Ya lo platicaremos más adelante, nos la pasamos de super lujo, pero por lo pronto vamos a continuar con el programa porque hay mucho, mucho de qué hablar. Así es, compadre. Pues bueno, ya vimos a mi compadre Antonio Robles García, y ahora les voy a presentar al señor productor, que le entró recio a los duritos ahorita, pero ya hay modo de que pueda hablar. Le damos la bienvenida también a Julián de la Sierra. Julián, bienvenido. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una edición más de Charrerías de Jalisco. ¿Qué número de edición será? Oye, ya. Bueno, sácale cuenta, si al año llevábamos 38, 42, ¿no? Hay que hacer las cuentas, pero sí, ya muchas. Llevamos bien, como 46. Sí, 47. Más o menos, y recordemos que nada más una edición no la pudimos hacer porque fue cuando nos fuimos a la Excelencia. Exacto. Así es. Bueno, y que ya se viene la Excelencia otra vez, del 21 al 25 de abril, por ahí creo que está la fecha. Se vienen los estatales, se vienen un montón de torneos. Efectivamente estuvimos, pues ahora sí anduvimos por casi muchos lados. Anduvimos ahí en el Agua Caliente, ahí con los amigos, con el buen Panque y el Boyas. Ahí, saludos. También un ratito vamos a platicar de eso. Nosotros estuvimos ayudando en una producción de un torneo de rodeo americano, Barriles. De verdad, qué padre está eso. No es porque hayamos hecho la producción, pero la verdad está muy divertido. Mucha familia, un deporte muy familiar. Muchas chicas están entrando con todo. Una valentía impresionante. De veras, ese deporte está sensacional. Y pues bueno, ojalá pues bueno, haya un poquito más apertura y voltemos a ver también ese tipo de deportes, que está muy divertido y muy familiar. También estuvimos ayer en la final de la Sierra, del campeonato de la Sierra Tapalpa. Qué bárbaro, tanto que nos paseamos. Y bueno, desafortunadamente el día de hoy tenemos que mencionar que teníamos un invitado, pero ahorita vamos a mencionar, Gerard se va a encargar de hacer la mención. Tenemos un invitado. Por ahí tenían un problema de salud, una familiar. Nos pidieron, por favor, si podíamos aplazar la fecha. Con todo gusto, ya saben que sí. Teníamos una opción B, pero la opción B pues no llega, no nos contesta. Esperemos que esté bien, esperemos que todo esté en orden. Simple y sencillamente con eso. Así que bueno, el programa todo apunta que nos la vamos a aventar hoy. Nada más entre pura plática, entre amigos, aquí entre Jera, Toño y yo. Y efectivamente, lamentamos mucho la noticia, mi Jera, como lo estábamos mencionando. Vamos, Luisito, ayúdame a meter, por favor, esta imagen. ¿Está al aire? Sale. Jera. Pues así es, tenemos una lamentable noticia. La charrería está de luto, mi estimado Julián de la Sierra. Le externamos un saludo y un caluroso abrazo a la familia Yáñez. Acaba de partir la señora Esther Yáñez Plasencia, mamá del buen Gilberto de Anda Yáñez, que también estuvieron charreando allá en el campeonato de Rancho El Agua Caliente. Y pues el día de hoy nos llega esta noticia. Lamentablemente ya se nos adelantó, está con el Supremo Caporal. Le mandamos nuestras condolencias a la familia Yáñez, que eran los invitados de esta semana, mi estimado Julián. Efectivamente. Pero les mandamos un abrazo fuerte, nuestro sincero pésame y pronta resignación a la familia, y la charrería está de luto esta semana.
Sí, por ahí mencionaron que iba a estar velando el cuerpo de Esther en el Lienzo Charro, precisamente ahí en el Margarito Yáñez, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, los que tengan oportunidad de acompañar a la familia Yáñez, nosotros vamos a tratar de darnos una vuelta el día de mañana, pues tenemos el compromiso del programa. Y sí, precisamente Regionales de Jalisco era el invitado el día de hoy. Qué cosas suceden, pero sí nos pasaron el dato que estaba muy malita la señora, y lamentamos de todo corazón mucho que esto, pues que se haya dado este desenlace, pero pues bueno, así es esto. Nuestro más sincero pésame, y ojalá pronto pase el trago amargo, y pues también que nos puedan acompañar los amigos de Regionales y también platicar un poquito de la historia de la señora Esther, un poquito de su historia, ¿no? Pues mi Toño, ¿tú cómo anduviste este fin de semana? Platícanos. Bueno, vamos a platicar un poquito, porque nos anduvimos paseando por allá por el sur de Jalisco y nos tocó pues ser parte de la coordinación para la organización del campeonato de la sierra. Estuvimos allá trabajando desde el día jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, porque es un campeonato que va ganando terreno. Ya son 5 días de campeonato. Gracias a Dios fueron 30 equipos los que fueron a eliminarse, y solamente 3 son los que pasan a la final del día lunes, y uno es el ganador. Los 3 son ganadores, se llevan premio. El primero se lleva un remolque nuevecito, segundo lugar en lo económico, y el tercer lugar también se lleva en lo económico un premio. Así que estuvimos acompañados por 8 escaramuzas. Se vivió una fiesta muy familiar, se vivió una fiesta como debería de vivirse, de mucho convivio en la sierra y de mucha familia que estuvo presente ahí en el Lienzo Charro de don Miguel Ignacio Preciado de la Torre. Agradecemos a todos, y sobre todo agradecer a los campeones, que fue el equipo de Rancho La Esperanza de Buenavista, que se llevó el primer lugar. Ahora sí que se los platico un poco en resumen. Desde el principio de la charreada, el equipo de Rancho La Esperanza era el equipo que venía más rezagado. Venía un poco rezagado, pero se alcanzaron a emparejar los carteles en las manganas. Y al final de la charreada, antes del paso de la muerte, el equipo de la Enrique Morales Velarde, que era el campeón del año 2021, llevaba 252 puntos. El equipo de San Judas Tadeo llevaba 253 puntos y Rancho La Esperanza llevaba 241 puntos antes del paso de la muerte. Solamente que ahí en la final la sede pone las yeguas de reparo, y esa misma yegua de reparo en la misma yegua del paso de la muerte, por lo cual se la complicó un poquito más a los equipos, y pues caballo que alcanza gana. La Enrique Morales los tumbaron en el paso, la San Judas Tadeo también se cayeron en el paso, y pues le tocó la fortuna a Rancho La Esperanza de hacer el paso de la muerte muy bien y colocarse como los campeones de la edición, de la novena edición del Campeonato Charro de la Sierra en el año 2022. Felicidades, enhorabuena a ese gran equipo que charrea mucho, y pues ya les tocaba. Sí, un buen equipo, La Esperanza de Buenavista, que ya se está reforzando en sus filas, compadre. Y bueno, un distintivo de este gran campeonato de allá de la sierra es que no hay señal, compadre, por tanto toda la gente y toda la familia está amenamente disfrutando y conviviendo, ahora sí que conviviendo de la fiesta que se vive ahí, porque no hay señal en los teléfonos. Exactamente, ahí en ese Lienzo Charro, como está empotrado dentro de la sierra, no hay internet, no agarra nada de internet, y en algunos puntos hay señal de teléfono, no en todo el lienzo. Entonces estás por lo regular muy aislado pues de las redes sociales y de todo. Entonces tú vas ahí al lienzo a disfrutar la charreada y a pasártela en familia, y ahora sí, a puro platicar, porque nada de celular. Oye, ahorita recordando también, ahí disculpen, debimos también haber empezado con eso. Luisito, ayúdame con la imagen que está ahí también, por favor. ¿Sí? Ahí está. Hoy es día de la escaramuza. Se nos fue por ahí el detalle. Digo, sí teníamos aquí el comunicado que dio la Federación Mexicana de Charrería, pero precisamente felicidades a todas esas mujeres de a caballo que hacen, enaltecen la charrería. Así es, enaltecen el valor de la mujer mexicana,
De por sí, como les digo yo cuando estoy ahí en los lienzos, de por sí la mujer es hermosa y con el valor agregado de ser de caballo, ¿para qué se las contamos, compadre? Sí, la verdad, sí es. La mujer de caballo siempre se ve más hermosa. Así es. Entonces también yo creo que hay que felicitarla, pues si hoy es su día, pues enhorabuena, felicidades a todas ellas porque no es fácil ser escaramuza. Nada fácil. Entonces a todas esas damitas que tienen ese gran valor. Y hablando de ese gran valor, fíjate que ayer nos dieron una cátedra de valor, de corazón. En la gran final se presentó la escaramuza del CODE, de la escuela del CODE, que es dientes de leche. Son niñitas, ¿de qué son? 6 años a 8 a 9 años, ¿no? Así es. Y no es porque sea la hija de Jorge Preciado, pero la niña tiene 7 años, compadre. Vieras con qué valor entra en la punta. Punteó un caballo que le dio 12 metros en 3 tiempos, una niña de 7 años, se veía algo... Irreal, se puede decir, compadre. Sí, sí, la verdad. Porque sí son cuacos de 700 kilos, 800, entonces... Para detenerlo. Así es. Entonces, la verdad, mucho valor de esas niñas que participaron en la final de la del Campeonato Charro de la Sierra, de las niñas que pertenecen a las escuelas de escaramuzas del CODE Jalisco, que son muchas niñas, pero ayer se presentaron 8, que... Enhorabuena, felicidades, muy bien las niñas, para hacer dientes de leche van haciendo bien sus ejercicios. Donde el presidente de las escuelas del CODE, compadre, es Jorge, ¿no? Así Jorge es el encargado de... Jorge de es el encargado de las escuelas de charrería y también de las escuelas de escaramuzas. Así es. Exactamente. Ahí quien lo apoya es Luby Mata, que es la instructora de las niñas de las escaramuzas. Una gran, gran instructora, la verdad. Mis respetos para Luby, un saludo, le mandamos un saludo porque el día de hoy es su día. Estas mujeres que enaltecen el valor de la mujer mexicana y aparte pues le dan alegría y lucimiento a las charreras, compadre, con el colorido de los vestidos, con su sonrisa, con su valor. Sí. La verdad. Fíjate que pues llevan la familia, ¿no? Las escaramuzas siempre van a llevar a la familia a los lienzos y hacen que los lienzos se vean más bonitos, con más público y pues la gente le emociona pues ver a todas las niñas participar en la escaramuza. Y fíjate, son las escaramuzas son las que se dan todavía lujo, compadre, de traer papayerangos, novio yerangos, abogayerangos, médicos, de todo. La cosa es que las niñas andan charreando y eso es lo importante. Así. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Sí, felicidades. ¿No tenemos algunas fotitos, Julián, de allá de la sierra? Fíjate que las traigo en la cámara, no las alcancé a descargar. Pero sí, por ahí las vamos a estar publicando en estos días. Sí, tenemos varias fotos. Y precisamente también de la escaramuza. Pero sí, ahí se quedaron en la cámara y no trajimos la cámara. Bueno, no pasa nada. Ni hablar. Pero pasamos un día muy bonito el día de ayer. En la gran final, posteriormente de la gran final, se hizo la premiación. Se vivió un pialadero. Fue un pialadero abierto. Bueno, ya nos brincamos porque hubo una charreada de exhibición donde precisamente Jorge, el presidente de las escuelas de charrería, llevó a los niños seleccionados para representarnos a todos los del estado de Jalisco en los Juegos Nacionales. Llevó 2 secciones que van a ir, que es la categoría infantil B y la categoría juvenil. Estos niños charrearon en una charreada de exhibición, de preparación, para irse a los Juegos Nacionales, y donde nos dieron una cátedra de que van bien preparados los niños, sí, van los niños bien preparados. Lógicamente, están tomando entrenamiento, casi una charreada por semana, para irse bien preparados a los Juegos Nacionales, para poner a Jalisco en alto, allá en el estado de Baja California. Sí, será un trayecto largo donde se va a realizar el campeonato, compadre, pero la verdad, van con muchas ganas estos jovencitos y vienen haciendo las cosas recio. Así es, ojalá y que les vaya muy bien. Es charrería, no sabemos, pero que le echen alma, vida y corazón. Así es. También aquí nos están informando, también falleció el ingeniero Víctor Muñoz González, reconocido instructor de escaramuzas en el estado de Aguascalientes. Sí, cierto. Cierto también. La charrería sigue de luto. Qué bárbaro. Qué cosas, qué días, ¿no? El día que iba a venir regionales, el día de la escaramuza, bueno, ni hablar. Porque... Y sí, porque regionales pues es un equipo que tiene mucha escaramuza. Así es. Mucho de qué hablar de las escaramuzas. Bueno, y seguimos también, posteriormente en el campeonato de la sierra, después de la charreada de exhibición de los niños, se vivió un pialadero abierto,
Pues empezamos a las 6 de la tarde y terminamos, ¿qué? Ya casi a las 8 de la noche. Porque, sí. Pues no podían desempatar, entonces nos fuimos a los desempates en Piales, y desempates en Piales y en Piales, y hasta que se decidió, pues, y se lo logró llevar. ¿Cómo se llaman las yeguas de...? Las culebras. Las culebras, ¿eh? Exactamente, las culebras. Este año rompieron récord las yeguas de Miguel Preciado, las famosas culebras que nunca había sucedido, y este año se llevaron 6 sogas. Y como dirían, y sogas de rico, compadre. Sogas reventadas. Por la mitad. Ay, no más. No crees que dembrillan. De esas, ¿no?, que sí dan coraje, compadre. De esas que sí dan coraje. Entonces, muy buenas yeguas que tiene Miguel. O sea, para el nivel del campeonato, están buenas. Y por cierto, me dijo el amigo Miguel que están ahí a sus órdenes, están a la renta, tiene un lotecito de 10 yeguas muy buenas, pasan muy bien. No son triple A las yeguas, si tú quieres, pero para un campeonato doble A, un campeonato A, las yeguas están de lujo. Tiene 9 yeguas seleccionadas ya, donde siempre, casi siempre, las yeguas ya hasta se acomodan. Las del primer tiro son cómodas, las del segundo tiro son las duras, y las del tercer tiro son ahí a medias, entre cómodas y duritas. Tiene 9 yeguas bien acomodaditas para sus campeonatos. Por si gusta, ahí está el amigo Miguel Preciado. Oye, llámeme, pero, y le mando su teléfono. Pero Miguel Preciado también tiene toros buenos, ¿no, compa? Sí, de hecho. Porque ese es el mero punto de Miguel. De hecho, el mero punto de Miguel, le encantan los toros de percha y él va seleccionando su ganado. De hecho, este año el ganado que se jugó en las ternas eran puros becerros que estaban siendo... Pues los jugó para irlos viendo, ¿no?, y seleccionarlos. Porque los van dejando para las perchas, son becerritos como de 320 más o menos, pero ya son becerros que te dan jugada. Sí. Y como están todos mecateados los becerros, pues te dan buena jineteada y pues la terna es facilita, los lazas y es tuyo el becerro. Y la verdad, presentó unos becerros ya seleccionados para la gran final, que nos dieron una cátedra de reparos que desafortunadamente salieron muy buenos, y pues ni un jinete se quedó en los lomos. Hoy ni no uno más. Pero muy buenos, muy buenos. Bueno, y ya para cerrar, pues felicitamos al ganador del Pialadero en la edición número 9 del Campeonato de la Sierra, que fue Gustavillo Sánchez, el hijo de Gustavo Sánchez, quien fue el quien se llevó el Pialadero en la 9ª edición. Hoy no más, que bien, muy bien. Tabillo, que ya trae equipo, compadre, ya trae equipo. Sí, ya decían que andaba aquí con Rancho San Martín. Lo vimos integró con Rancho San Martín, charreando acá en Rancho El Agua Caliente, y agarró un pial. Agarró los 3 piales, compadre, pero son de esas cosas que pasan, que a la hora de amarrar, y bien amarrado el amigo, la llevo a las botas y... De hecho, a Tabillo así le pasó en el Pialadero. En la primera ronda metió los 3. Pero no los amarró. Bueno, sí los amarró, y a la hora de amarrar, salía la soga volando. Fíjate, entonces ahí hay algún detalle, a lo mejor el efecto, compadre, porque acá metió los 3 piales, pero, y amarró bien, pero llega a la hora de cerrar la soga, la ya escupe, se había la salido. Sí, así ya es. Se había salido el pial. Algo sucede. Pero sí fue uno de cuenta. Algo sucede ahí. Pero bueno, vivimos unas emociones muy bonitas, muy padres, un frillito rico, sabroso. Y después del Pialadero, la familia Preciado Cisneros nos hizo el favor de invitarnos a una velada. Estuvimos ahí platicando detalles del campeonato, cenamos, pasamos una lunada muy padre. Oye, compadre, pero antes déjame que te interrumpa, compadre, pero Julián sí tomó fotos. Y sí, por ahí me dijeron como que el programa estaba en riesgo, compadre, de no hacerse. Sí, fíjate. A ver, cuéntame eso, porque estábamos en la velada y estaba Julián, pues como siempre, tome fotos. Sí. Entonces resulta que por ahí ya como a esas altas horas de la noche, no era muy noche. Oye, entonces te platico bien. Por ahí como a las 9:30, 10 de la noche, que se nos convierte Julián en el Juli. En Juli. ¿Cómo ves? Porque por ahí el amigo Manuelito Preciado tiene vaquillas de casta. Y pues vamos dándole variedad al show, y que Julián se nos convierte en Juli, que por poco nos quedamos sin programa, mi amigo.
Oye, pero traía capote, compadre, ¿con qué defenderse, no? ¿Qué traía, pues, Julián? Con el puro sombrero, tenía mucho valor. Sombrero charro, puro sombrero charro. Ah, que mi amigo Julián. Qué bárbaro, qué cosas, a lo que sea. 40 años, que diga, 20 kilos antes y unos 20 años antes, a lo mejor te la creo. Posiblemente. Ahorita ya no. Pudiéramos haber hecho algo, ¿no? Pero, pero nos divertimos y nos la pasamos muy a gusto, la verdad, en esa velada que le agradecemos al amigo Miguel Preciado, y a Meche Cisneros, que nos llevó ahí de cenar para todos. Estuvimos platicando, o sea, toda la gente que trabajó en el campeonato, ahí nos sentamos a platicar, o sea, corraleros, fotógrafos, el del Sony, todos nos sentamos ahí a echar plática del campeonato, lo que había pasado, las cosas buenas, las cosas malas, en qué se falló, todo con el afán de mejorar para el próximo año, y nos la pasamos muy a gusto, o sea, eso ya fue, pues empezamos, ¿qué? 8:30, Julián, más o menos, la velada. Sí, más o menos. Pero muy a gusto, muy padre, una plática del campeonato, que nos la pasamos muy a gusto, y le agradecemos al amigo León Zamora, que le dio hospedaje acá a mi amigo Julián. Sí, gracias también. Se lo llevó ahí a una casa que tiene ahí que renta. Muy bonita que la renta, Sí, por cierto. La renta, por si usted quiere un día ir a Tapalpa, tiene una. Muy bonita. Una casa tipo cabaña. Dentro del pueblo, pues, está muy pegadita ya la gasolinera. Es una cabaña. Está padrísima, Le caben en la cochera unos 8 carros. Sí, yo creo. Más o menos tiene un corredor, un pasillo para hacer comidas, carnes asadas, grandísimo. Tiene sus 3 habitaciones, tiene baños de mujeres, de hombres afuera. O sea, está muy padre la cabaña, tiene hasta tapancos, pues. Es una tipo cabaña muy bonita del amigo León Zamora, que nos atendió muy bien, la verdad. Y pues ahí está su cabaña, cuando alguien quiera, ahí le podemos pasar el dato para si quiere ir a pasar un fin de semana allá a Tapalpa. Y no es por nada, pero dentro de los precios está muy económica. Pues está muy bien, hay que hablarle a don León Zamora para que... Sí, porque no me hagas mucho caso, pero se me hace que la renta entre 3,000 y 3,500 pesos la noche, algo así, pero le caben 15 gentes. Ay, nomás. Sí. ¿Sabes, compadre, lo que me faltó pedirles o encargarles, allá que andaban en Tapalpa, de ahí del restaurante del Árbol de la Culebra, una botella del rompope de Doña Chela? Ah, no. Ahí fue la falla. A mí, Julián, le dieron ponche y... Sí. Ah, por cierto, se la cuidaron Moños. Saludos, Moños. No, me la dio a mí. Ah, sí. Para traértela. Y cuando me la dio, pues yo estaba ahí con Don León y un montón, y ahí me la dejó. Y ahí se acabó. Pues, sorry. No llegó, Julián. Ay, Dios mío. Puro balconeada. No, bueno. Oye, a lo mejor me salgo del contexto bastante, pero vamos a ver aquí. ¿Dónde le pico? ¿Dónde está aquí? Playo, aquí está. Luisito. Fíjate que hay una muchachita ahí en la onda esta del rodeo de los barriles. ¿Ya está al aire? No, regrésala. Se llama María Malibrán. Ah, sí. Tiene, creo que como 1,000,000 de seguidores en Instagram. O sea, ya le dije, oye, hay unos 100,000, ¿no? Que nos facilita. Digo, un 10% nomás. 3,000,000 de seguidores. Y la chiquilla, de veras, es algo fuera de serie. El rodeo ahí, San Bartolo, estaba lleno a reventar, pura familia. Entraron en la eliminatoria, entraron 250 barrileras en categoría libre. Ah, caray. Hoy nomás. Imagínate, para llenar, porque normalmente una chica te lleva, ¿qué te gusta de familia? Mamá, papá, abuelos. Mínimo 5 gentes. 5 gentes. Entonces, imagínate, para mí el rancho San Bartolo se quedó chiquito con tanta... Oye, pues sácale cuentas, 250 por 5. Ponle por 4. De hecho, para llegar nosotros en la transmisión a la número 100, nos tocó como 2 horas y media. Entonces estuvo bastante maratónico. Sí. Y esta niña fue la que se llevó la categoría juvenil y la categoría libre. Que por cierto, también participó la hija del Grillo Mora, participó la nieta de don Arturo Ibarra. Creo que quedó en segundo lugar en categoría libre. Y de veras, qué emocionante. Y vamos a poner aquí, Luisito, la suerte que, bueno, ¿cómo se le llama? Con lo que ganó María Malibrán en la etapa de categoría libre. La gente como loca, y bueno,
Ahorita no tenemos pantalla para que lo vean, pero ahí va, Luisito. Ahí va. Este, esa es su repetición de... ¿Otra vez lo pongo otra vez, Luisito? Otra vez. Ahí va otra vez. Ese es el primer barril, el segundo, el tercero. Y ahí sale una velocidad impresionante. El estándar de tiempo son ahí 18 segundos, 19. Y este muchachito hizo 17.50 y tantos. O sea, unos tiempos impresionantes. Enhorabuena, una muchachita de, creo que es de Mexicali, se vinieron a vivir a Capilla de Guadalupe. Y es la sensación en México a nivel de barriles. Es impresionante cómo maneja sus caballos. Qué bárbaro, es increíble. Lógicamente tiene que tener una muy buena selección de un caballo muy ligero. Sí, y bueno. Para hacer categoría juvenil, pues creo que sí es un monstruo esa niña, y bueno, pues aparte muy amable también ahí ofreciendo entrevistas y todo. Digo, es un programa de charrería, fuimos a cubrir ese evento, pero sí, la verdad me llamó mucho la atención. De hecho, déjate platico, la invitaron a un coleadero en la Ciudad de México y fue a colear ella. ¿Cuál? ¿En el coleadero de parejas, yo creo? Creo que hubo uno en el Pedregal. En el Pedregal. Donde hubo un coleadero de parejas. Ajá, y ella fue a colear precisamente también. Ah, mira. Entonces, Oye, ya se está dando mucho eso de las muchachas que se están enseñando a colear, compadre. La verdad, he visto varios videos, he visto a varias niñas que ya están aprendiendo a colear y otras que ya sabían. Y está tomando auge. Sí. Está tomando auge también. Pues ahí en el Pedregal se vio muy bonito. Pues, lógicamente, a ellas les metían unos becerritos pintos más cómodos. Pero también a tumbar y todo el tema reglamentario. Sí, sí, o sea, es un fenómeno esta niña. Y de hecho, platicamos con su mamá. Pues un saludo ahí a los amigos ahí de Capilla de Guadalupe. Le externamos la invitación al programa. Ojalá no la acepte, porque sí, creo que... Pues a lo mejor nos salimos un poquito del contexto, pero creo que sí está interesante que platique con nosotros. Pues es que no estamos peleados con el mundo ecuestre, claro, compadre. Pues, claro. Siendo el caballo... Exactamente, que venga así y que es. Nos dé los 100 mil. No, y ella se va y se parte. Los 100 mil seguidores. Que nos comparta los 100 mil seguidores, ¿verdad? Sí. Sí, aparte, pues te digo, ella va y compite a Estados Unidos, a muchas partes del mundo, y pone en alto el nombre de México. Así que, bien por María Malibrán, que ahí estuvimos en Rancho San Bartolo. Oye, ¿qué te parece? Vamos saludando a la gente, porque mira, aquí hay un saludo del primero que llegó. De César Flores, dice: saludos, mijera, Julián, Toño, excelente programa. ¿Y para cuándo veré ahí con ustedes a mi carnal Onésimo Flores? Ya está la lista, ya está. La lista, aguanta. No se deja el buen Onésimo. Pero... Mira, César, vamos haciendo una cosa, porque ya dijo que se va a mochar con las gorras de charrería de Jalisco, ya le mandé el logo, ya le dije lo que le va a poner a cada una de las gorras. Ahí cuando venga One ya no las puedes mandar, ¿verdad? Pues César es el encargado de... También de andar moviendo de rancho las cuevas y todo eso, de las redes sociales y todo, ¿no? Órale. Entonces, pues... Prensa y difusión de las rancho las cuevas. De rancho las cuevas. Muy bien, hay que echar una platicada, ¿eh? Bueno, el aquí niñín... se vería bien un logotipo de las Berries Paradise. Sí, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ahí le encargamos, Paco, César, por favor. Que por cierto, también ahí a los amigos puedes poner la barrita del descuento de la barca. De Botines La Barca. Ingrese a la página de Botines La Barca. Ahí está. Oye, por cierto, me preguntaron de la edición limitada de los botines, compadre, de la Liga Charra de Campeones. Sí, están chidísimos. Sí, están buenísimos los botines de La Barca, ¿eh? Pues no, pues, me tocaron, no puedo recomendarlos, pero a Julián sí le quedaron. No, pero sí te mandaron unos, pero de otra edición. Pero sí son los de... No me puedo quitar los zapatos. Mire, yo les voy a decir, los botines La Barca, el que se ponga le van a quedar muy cómodos. Sí. Lógicamente de su número, ¿verdad? Porque sí. No se haga como don Vicente Fernández. Como otros elegantísimos, compadre, los de Paso de Mula. Sí, están muy clásicos. Muy clásicos y muy elegantes. Elegantísimos que están. Sí, ingresen a la página botinlabarca.com. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ingresen a la página y cuando hagan ustedes su compra, le meten ahí su código de la Sierra 10. Y van a tener un 10% de descuento. Para... No seas presumido, Julián. No más. Pues, ¿qué te parece? Chulada, ¿eh? No. O sea, de esos patrocinadores ocupamos más. Sí, que lleguen de esos, pero sí. Pues también que apoyen a... Al público, al claro. Al público, sí. para que adquieran botines de calidad. Y que mejor que Botines La Barca, que está presente en los mejores eventos, ¿eh? Como siempre. La Liga Charra de Campeones, así hay como es. su
su edición especial. Ya viene, ya están también amarrados con el Millonario, también son patrocinadores oficiales del Millonario. Mira. Entonces, botín la barca. Hay que ver si le van a dar unos botines a los locutores, algo así. Yo ya traigo aquí, pues. Con que salga una edición especial también, compadre, del Millonario, estaría de peluches. Imagínate una edición especial, ¿no? La bota millonaria de la barca. Efectivamente. Bueno, vamos viendo más saluditos, ¿no? Sí, sí, pues échale. Omar Medina, como cada martes desde Seattle, Washington, aquí disfrutando del gran programa que es meramente de charrería. Ánimo y que sigan cultivando éxitos. Bueno, ahorita sí nos salimos del contexto de charrería, pero bueno, ahí discúlpenos, hay que platicar de todo también. David Aranda, gracias Charrerías de Jalisco por los buenos deseos. Sí, niñín, nos acá salgas muy bien. Ya te queremos ver de vuelta por acá. Antonio Núñez, saludos. Mari Vega, Salvador Gómez, saludos a todos en el programa. Ni hablar, el show tiene que continuar, así es, mi estimado Chava. Ahí échales una llamadita, oye. César Flores, Leobardo Ambrid, buenas noches, saludos desde Zacatecas al equipo de Charrerías de Jalisco. Oye, Jera, vas a andar por Jerez, ¿no? Por allá. Si Dios nos presta vida, nos externaron la invitación para ir al campeonato de Jerez, Zacatecas. Estamos en confirmar fechas y esperemos vernos allá, si Dios nos presta vida. ¿Vas a qué campeonato? Al campeonato de Toñeras, Acebes. O a la Colonial. A la Colonial. Ah, chulada. Vete bien abrigado, compadre, porque dicen que estás que hace un frillazo. Sí. Entonces, eso me dijeron, yo nunca he ido. Entonces, pues saludamos a Toñeras, que lo vimos este fin de semana, que entró también a su equipo ahí a Rancho Lago Caliente, y fueron de los equipos que entró a la final. Nos externó la invitación y pues ya le mandamos ahí un mensajito, a ver, ojalá y se acomode ese. Dios quiera. Para ir a la Colonial de Jerez. A que te vayas a pasear al frío. El Rorro también nos saluda para todos. Nos vemos en Tepatitlán. Allá los espero. ¡Ah, va a estar el Rorro en Tepatitlán! ¡Ah, qué bueno! Bien, bien, bien elegido. Ojalá te dejen bailar, mi Rorro. Isidro Bañuelos, desde Durango, México. Isidro Bañuelos Robles Jr. Saludos, señores locutores de Charrería. Buenas noches. Estrella Lucero, saluda, gracias. Leobardo Ambriz mencionó lo de don Víctor Muñoz González, Manuel González, saludos allá hasta Dallas, Texas. Pepe Jiménez, también saludos allá, saludos y a todos, mi más sentido pésame de la familia Yáñez, efectivamente. Ricardo Rangel, buenas noches desde Aguascalientes. Mira, van a tener una charreada también de gala, ¿no? Ahí en Aguascalientes. Sí, se me hace sí, pero no tengo el dato. En este fin de semana. Por ahí ahorita creo que lo publicó ahí mi maestro de charrería Aguascalientes. Roberto Marín, saludos. Pati Palacios, ya conectada. Dice David Aranda, Julián, a ver de... ¿Cómo dice? A ver, andando ya en quedado con el flash de tantos por haberse metido a torear. Lo bueno que bien. Lo bueno que dice, se atravesó la puerta del devolvedero. Ha de haber andado ya encandilado con el flash de tanto tomar fotos para haberse metido a torear. Sí, efectivamente. Oye, fíjate que en una de esas me dijo Toño, mira, pon el pasador a la puerta, porque si se viene el toro, pues para que no te lleve. Como a los 30 segundos se dejó venir el toro contra la puerta. Increíble, ¿eh? Qué bueno que qué buena visión tienes, Toño. No, pues es que también... No es por presumir, pero la gente que me conoció en mis tiempos, a la edad de los 20, entre 20 y 25 años, yo era el torero oficial de los bienes de becerros ahí en mi pueblo, en Tecolotlán, Jalisco. A mí me tocaba torear los primeros 5 toros. Y ya la gente ya con mucho valor, como Julián, tomando después de tomar muchos fotos, ya le brincaban a que los revolcaran y la decía, yo ya me salía. Hace sí. Unos kilitos menos, ¿no? Hace muchos kilos, pero ahí luego les pasaré unas fotos y unas lidiadas que... Bueno. Mi mujer es la que sufrió más. Me imagino. Imelda Casas, saludos desde Fresnillo. Gracias. Vidalecio Robles. Oye, muchos Robles ahora conectados. Saludos desde Huentitán, el Alto de Regionales de Jalisco B. Hoy anda con todo Regionales, ¿eh? Ellos entraron allá en Tapalpa, ¿no, compadre? El B. ¿Quién? Estuvo Regionales de Jalisco. Sí, estuvo Regionales de Jalisco B, con buena participación, la verdad. No iban mal. De hecho, después de Terna, no, solamente necesitaban jineteada, 3 manganas y el paso para colarse a la final. Pero, pues, ni hablar. Sí, echaron quedaron. La jineteada, nomás echaron una pie. No echaron a caballo y el paso de la muerte. Y pues se quedaron cortitos.
Bueno, ahorita vamos a hablar del tema ahí desde el agua caliente, ¿no? Mi estimado Jerez. Ahorita, sí. José Luis Sánchez desde Washington, saludos. Dice Víctor Manuel Ramírez, licenciado, invita a tu compadre Gerardo al Pialadero. ¿Quién dijo? Víctor Manuel Ramírez. Ah, sí, pues ahí va la publicidad, pollo. Ah, pues es el pollo. Sí, 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 sí. Fíjate, compadre, que, ya ni sé cómo se llama de tanto pollo. De hecho, se está cuajando para el día 4 de mayo un pialadero abierto ahí en Tecolotlán, en la manga del Pollo Ramírez, donde es un pialadero abierto. Uh-huh. El primer lugar que se quede se va a llevar un centenario de oro puro. Y se está programando que lleguen alrededor de entre unos 40, 50 pialadores. Pero ahora sí, como dirían de mi pueblo, la crema y nata. Compadre, pues allá están todos los meros allá. Sí, no, entonces... fíjate, de hecho ya confirmaron muchos de acá de la zona de Los Altos. Ah, sí. Ya confirmaron los... ¿Los francos los también? Los meros de los... Vámonos. Ya aunque no echemos pial, compadre, no me la... Oye, yo creo que no hay que perdernos ese pialadero. Es el martes, ¿no? Miércoles. Es miércoles. Ay, va a haber transmisión en vivo. Va a haber circuito cerrado. Es un pialadero oficial. Uh-huh. Solamente ahí la única adecuación. El tercer tiro es... abierto. Libre, como okay. Quieran tirar. Pero, como dijo el amigo Ticuil, que por cierto le mando saludos a toda la familia charra de Tapalpa, que... yo no sé, compadre, pero yo pienso que ahí... de todos los que les gusta la charrería, el 100% nos ve. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Todos nos ven. Un gustazo. Y como dijo el Ticuil, oye, Toño, yo sé que van puros triple A pialar, pero yo me quiero dar el gusto de pialar con ellos. ¿Puedo entrar? Todo el que quiera. Libre, sí, señor. Son bienvenidos al pialadero. Es pialadero abierto. Pueden comunicarse con un servidor o pueden comunicarse con el Pollo Ramírez para la inscripción. Y todo es abierto. Lógicamente van pialadores contra las pollas, así que ya saben a qué le van tirando, y esa yegua parada no es moteado, es oficial. Ay, amigo, ya tenemos confirmados, pues, muchos. Y compa Jera, hay que hacer, si hay gustas, que hacer, estás invitado. Pues aunque sea, hay que ir a ver, hay así que ir es. A ver, porque las pollas son de respeto y los pialadores que van, mis respetos también. Sí, de hecho se está pronosticando el primer tiro, va a ser el tiro duro, se van a hacer lotes para el primer tiro. Las 15 mejores pollas son las para 5 lotes. El primer tiro, ya las otras 6, o el otro segundo y tercer tiro, ya es, son de las pollas, pero ya son un poco más comoditas. Pues yo pienso que ese debería llamarse pialadero internacional del pollo, compadre, porque me imagino cómo sí, va a estar. Se llama el pialadero del centenario. Del centenario. Del centenario. El ganador, ¿cuánto entonces centenario ahorita? 37. 37,000 pesitos. No más, ¿sabes? Nada, pues está bien. Bueno. Oye, hay que hacer un flyercito, ¿no? Para de hecho, publicarlo. Para el otro programa, si Dios quiere, ya están los flyers. Sí, sí. Yo estuve grabando hoy los flyers. Entonces, esperemos que ya para el día de mañana pasado ya empiecen a correr por las redes sociales. Muy bien. Ahí está la invitación. Oye, pues. Lógicamente, el número uno que se apuntó, pues, ni modo que no, ¿eh? Jesús Hernández, el Toronjo. El Toronjo. Y de ahí van 4 solteros, van Cartero, va el Zorrito, los Sánchez, ay, no, los más. Violines. Ahí no, segundo no, lugar, pues, hay premio para segundo y tercer lugar. Sí, claro. Me imagino de Los Altos de Jalisco, Juan Pablo, viene los Juan Cocilión. Pablo, Alejandro, que traen a otro, y Juanito. Ay, Juanito man. Franco. Juanito Franco. No viene Julio Cocilión. Los Cocilión estaban por confirmar, Alejandro quedó de confirmar mañana pasado, algo así. Ese Julio anda bravo. Porque... No, hay que ir a ver, de menos hay que ir a ver. Como dijo el amigo ese que dijiste, compadre, pues de menos es vestirme de charro. Participar contra ellos. Exactamente. Imagínate. Confirmar. Ya estando al lado. Imagínate ellos, decir, hombre. Viene Juan Pablo Franco, enseguida el Ticuil. ¡Ay! ¡Ay! Que se vaya preparando el Ticuil. ¡Ay, canijo! Rigo Mejía, está confirmado Enrique Jiménez, Tipiti, Jorge Jiménez. Hoy nomás. No, ya tenemos una lista muy nutrida. Mira nomás, ese pollo, va creciendo. En turno. Hasta el primo Vato va. También. En turno, también. Enrique Ramírez y después Gerardo Orozco. Ay, joder. Imagínate, tocayo allá de Tala, César, virgen, para que te vayas preparando también, ahí nos vemos. Va a estar bueno. Está la invitación bueno. Para todos, de hecho, viene gente de Talpa, viene gente de Mascota, pues, lógicamente va el pony, Oye, si irá a caber tanta gente, ¿vale? Fíjate que se está pronosticando ya para recibir alrededor de unas 300 personas. Uh-huh.
Va a haber venta de alimentos, va a haber venta de bebida, baños, va a haber luz, lógicamente va a haber banda en vivo. Hoy nomás, un fiestón. No, no, va a ser, pues va a festejar su cumpleaños, imagínate. Pues, ¿a qué hora arrancamos ese día? 1:00 p.m, si Dios quiere. Luisito, se me hace que ese día no trabajas, Ve pidiendo permiso, Luisito, yo voy pidiendo permiso también, las tostadas, voy contratando a alguien más porque... Sí, compadre, ya está la transmisión en vivo lista, ya está contratado el amigo Julián de la Sierra para que... Para que no se la pierdan. Para que no se la pierdan. Creo que va a estar muy buena, Va a ser un pialadero. Los que faltan de confirmar son los Ramírez de aquí, de los VIP, pues, Enrique Ramírez hijo. Pero de ahí en fuera, ahí tenía la lista, la estábamos sacando hace ratito. Pues mis amigos, hagan planes para ese día, por favor, pero para ir para ver a las pollas. De hecho, el otro, ¿sabes quién me dijo que se iba? Enrique Chávez también. Quique Chávez, de Rancho La Matita. La Matita. Que también dice que si es, a él los pialaderos oficiales le encantan. Qué moteados y eso no. Él va ¿cómo los va? Como oye, van. Entonces, ¿va a ser a yegua parada? Sí, sí, sí. ¿De traje van vestidos de charro? Es oficial, sí, vestidos es oficial. De charro. Y es parada a los 85, señores. Cinco menos. La manga del pollo tiene 120. Para que no digan que no hay manera. O sea, tiene 120 metros y hay raya a los 85. Ay, no más. Entonces, pa' que se aprieten. Luisito, ese día no trabajas, yo tengo que tomar muchas fotos. Ahí con el pollo no se da eso. No. Agradecemos a los patrocinadores, como es el amigo Juan Ramírez de Estados Unidos, al amigo Javier Chávez de Chiquiristlán, muchos de ellos que vienen de Estados Unidos, a Juan Ruelas, fíjate, algo que se me pareció muy padre, muchos de Estados Unidos quieren ver, que no van a venir pues, pero quieren ver el peladero, y ellos dicen, dile a Gerardo Orozco que yo le pago la inscripción, pero que vaya. Ancina. Hay muchos que ya están patrocinados. Muchos pialadores de primer nivel, que gente de Estados Unidos que dice, oye, dile a fulano no, porque yo le pago. Le pago la inscripción. ¿Cuánto cuesta la inscripción? 2,500 pesos. Segundo lugar. Se solicita un patrocinador, por favor. Segundo lugar se lleva. Para el programa muchos. Sí. Segundo lugar se lleva una hermosa montura del Caballo Moro. Y tercer lugar, otra hermosa montura del Caballo Moro. Hoy nomás. Aparte sus hebillas de reconocimiento. Y pues como que no les pareció mucho, pero yo creo que sí se va a cuajar. El último lugar también se lleva una hebilla. ¡Vámonos! Está bien, algo para darle variedad. Sí, sí, sí. Está bien. Entonces va a haber jueces y toda la sí, cosa. Sí, es oficial, de hecho ya están los jueces confirmados. Va el profe Ramiro Ramírez, va el cuate Carvajal. Y no me acuerdo si el tercero iba a ser el a todas voy, todavía no se confirma. Pero son tres jueces oficiales que van a calificar el peladero. Humberto Ramírez. Exactamente. Y don Miguel Madrigal también va a ir a calificar. De allá de Talpa. Vámonos. Entonces. No, pues se va a poner de locura. Es todo oficial, señores. O sea, se está invirtiendo. La manga va a estar en las mejores condiciones. Se van a sortear los lotes. Se va a sortear la polla que te toca en el primer tiro. O sea, la yegua. Para que no haya de que, ay, a corta punta, no, se van a sortear y esa te toca en el primer tiro, ya las demás entran a corta punta, porque ya muchos charros ya las identifican, sí, porque esas yeguas andan en la Liga Charra de Campeones, andan en la Liga de Acero, andan en las charreadas en fuego, entonces pues ya las ubican y dicen, ya saben cuál es muy dura, ya saben cómo corre, ya saben que sí se para, que no se para, entonces se va a haber sorteo previo, o sea, va a ser un pialadero. Dios quiere que sea y que salga todo muy bien, bien pues, organizado. Para los que nos gusta, compadre, yo creo que va a ser importantísimo ir porque pues se va a juntar la crema y nata, entonces ahí nos vamos a dar gusto viendo piales. De hecho, muchísima gente, el tío Beto Ramírez nomás viene de Estados Unidos a eso. Sí, 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 no, es que para que juntes a todas las estrellas, compadre, está muy complicado. Así es. Y si se van a juntar, pues hay que ir a verlas. Como dijo Julián, tenemos la fortuna de que estamos en Jalisco. Exactamente, sí, sí, sí. Y aquí tenemos a la mayoría. De hecho, viene Paco Cerón también. Ah, sí, también. Sí, 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 viene Paco Cerón. Vienen varios de México, al amigo La Cotorra también. Vienen muchos de México a participar. El pialador de la biznaga ahorita, el Chuyito Viñuela, que anda muy bien, ahí también va a andar. Es gente que viene del centro, pero que también se apuntaron. Ay, no más. Quieren estar presentes topando con los leones.
Pues mis amigos, el que guste ir a ver la crema y nata de los Piales, ahí va a ser el modo. Ahí va a ser el modo. Ahí nos vemos con el pollo. Es un lugar muy cómodo, está en Tecolotlán, Jalisco. Cuando llegue a Tecolotlán, usted pregunte por el barrio de Chapingo o dónde está Chapingo. Y están en una loma, sube, llega a la cancha de fútbol. Hay que ponerlo en Google Maps. Luego lo vamos a poner en Google, sí. Llega a la cancha de fútbol, a un lado. Está una brechita y llega ahí a... Ahí mero. Al corredero del pollo. Bueno. 4 de mayo. Nos vemos allá, Dios mediante. Dice Silvestre Torres Sevilla, saludos desde Catarina, Jalisco. Y sí, miramos su programa, ¿eh? Muy bien. Palomita para allá, para muy bien. Catarina, Jalisco. Valdivieso Robles dice que María Malibrán es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ándale. Bien. Y dice César Flores, María Malibrán es una gallona para culear, es gallaza en el Pedregal culeadero de parejas. Echó redondas, puso el ejemplo a muchos. No, sí hay que invitarla, ojalá nos acepte la invitación. Génesis Bautista Sierra, saludos pariente desde San Francisco Tecajique, Hidalgo, gran programa. Pues hoy no tuvimos a invitado, pero pues no lo pasamos a gusto como siempre. Miguel Emilio de la Torre, invitan al Barcino. Sí, ya invitamos al Barcino. Ayer estuvimos platicando con el Barcino, que por cierto, Barcino, mis respetos, se va mejorando mucho en la locución. Lo puse a que varias charreadas abriera porque él le daba vergüenza abrir con la oración del charro. Ya se destapó poquito, pero es un tipazo el amigo Barcino. Un saludo para el Barcino del cajón ametalado. Pero yo le quiero preguntar algo a Julián. ¿Cómo se llama? Fíjate que me, Toño, pues yo no quiero balconear a nadie, pero me presentaron un amigo allá en Tapalpa. Muy buena persona. José Jesús Rodríguez Córdoba. Saludos al señor José Jesús Rodríguez Córdoba. ¿Qué le dicen? Que le dicen alias, más bien conocido como el Barcino. Por cierto, no habíamos entregado el moño tampoco. Pero hasta hace poquito se fue entregado. Sí, pues es que yo lo entregamos apenas el jueves. Entonces ya más o menos ya calcúlenle cuándo llegan las gorras de ahí del millonario. Oye, yo estaba viendo lo de las gorras, porque vi a Fernando Rosales y ahí andaba Pichón. Y también ya las gorras ya están en proceso para venir a entregarnos. Ah, está. No se desesperen de que llegan. Sí, lo que pasa es que los botines que se ganaron allá en el norte también llegaron. Fíjate que las gorras se acabaron, compadre. Se les acabaron las gorras del millonario, entonces. Claro. Van a hacer otras tantas, especialmente nomás para entregárnoslas. Porque les sí, vamos a dar del 20, sí quedaron. 22, sí, mejor. Sí. No pasa nada. Pero. Pero sí invitamos al Barcino, El Barcino. Y lo vamos a tener. Es que yo les voy a decir, dicen, es que el Barcino no se llama Martín. ¿Cómo se llama Julián? Dígamelo usted. Pues, un día lo vamos a sacar de pregunta. Todo mundo tiene nombre artístico. Ancina. Bueno, Alfonso Rosales, el papá de Fernando Rosales, precisamente. Fernando, que por cierto, ahorita mis compañeros jueces, compadres, están quemando la pestaña. ¿Por qué? ¿Están estudiando mucho o qué? Ahorita están haciendo el examen. Ave María Purísima. Están haciendo el examen todos los jueces del estado de Jalisco. De aquí de la zona centro, la federación nos está haciendo un examen, ahorita a las 8 de la noche empezó, 8 y media se me hace, para valorarlos para los estatales. Ay, no más. Así que ahorita están quemándose la pestaña mis compañeros, nos invitaron lógicamente, los locutores, el que quisiera ir, podía ir a evaluarse. Exactamente. No tenía valor, pero podías ir a evaluarte como para saber qué tanto te sabes el reglamento, ¿no? Y cómo lo vas a aplicar. Muchos locutores, yo creo que han de haber ido, no sé, pero pues todos los jueces sí tenían que estar presentes. Órale, eso no me la sabía. Fíjate. Bueno, el Cuatito Casillas también saludos, gracias mi estimado Cuatito, y hace falta ir a una visitadita por allá por la cabañita que nos invitó unas hamburguesonas, pero bien perronas. Unas hamburguesas, compadre, de medio kilo de carne casi. Buenísimas. Estaban diciendo al carbón. Los de Rancho El Armadillo también. Que nos diéramos una vueltita. ¿Dónde radica Pablo? Pablo son de. En una playa. Oye, ¿y el carbón dónde quedó? ¿El carbón? Pues no me lo pude traer, lo mandé a Teco. Ya me lo traigo en bolsas. Muy bien, muy bien. Es que, por cierto, de veras. En los Ayala, compadre. Tienen un hotel en los Ayala. Y en otro. Pablo me dijo otro nombre. Y están en Tepic, Nayarit. Pero ¿cómo me dijo? En otra playa donde tienen sus negocios, pues. Que tienen
Pues total, que para ver si algún día vamos para allá. ¿Tienen las Villas Coral? Esa más. Villa Coral, así. Y están en Los Ayala, creo. Ahí está. Sí. No me acuerdo, pues. Bueno. Pero agradecemos a la gente de Rancho El Estribo, que sí, por ahí nos hizo favor de regalarnos un costalito. Oye, quería que lo echara al carro. Le digo, no cabe. Que me dijo que quería vernos haciendo una carnita asada con ese carbón. Y pues como no tenía dónde llevármelo, le dije a mi compadre Tito Rodríguez, compadre, muchísimas gracias. Se lo aventé a su camioneta. Dije, ya me lo dejas en la casa en Teco y ya me lo traigo de aquilitos. Bueno, muy liado. Vamos a ver si los de Mirka se mochan con la carnita, claro, ¿no? Saludos a los amigos de Mirka. Convéncelos, mi Gus, convence, por favor. Encina labor de convencimiento. No, amigos tenemos, pero... Luego vamos al Rancho El Estribo. Carbón El Estribo. Carbón El Estribo, desde Cali. Próximamente lo vamos a meter de patrocinadores. Y precisamente también tenemos ahí pendiente ir a Los Altos, ¿eh? Sí, están las visitas de Los Altos de Jalisco, Julián. De veras, el programa va para largo, para muy largo. Muchas invitaciones. Que por cierto, también tenemos otra invitación que no la hemos concretado con mi tío. Allá está. El tío Robles. Allá está este. La mascota. Mascota. Sí. Allá que tiene un hotel y un restaurancito muy bonito y que quiere hacer el programa allá en Mascota. Fíjate que ahí hay un templo inconcluso, no sé si inconcluso se haya caído, pero es un lugar extraordinario para como para meditar y toda la cosa. A mí me encantaría que fuera ahí, porque ese lugar yo cada que paso por Mascota es visita obligatoria. Ojalá no lo presten ahí. Bueno, ¿qué más dice la gente? Abel Aranda, saludos como siempre, excelente programa, saludos. Don Ricardo Casillas, buenas noches a todos, saludos, un abrazo grande. Oye, por cierto, don Ricardo Casillas me habló el otro día para que agendaran el 22 de octubre. Agéndenlo. Oye, ya contestó. La Capilla de Guadalupe. Sí. Ya contestó Gustavo Casillas, ¿eh? ¿Ah, sí? Que nomás le pongamos fecha, dice. Ay, nomás. Muchas bien. Gracias, mi Gus. Lo vimos también ahí este fin de semana al Gus. Bueno, Dionisio Oropesa desde Minnesota, gracias. Jesús Zapata, saludos locutores, ya estaba al pendiente, saludos de Midland, Texas, ya en vivo, sí, ya estamos en vivo. Génesis Bautista, por favor, un saludo para la familia Aldana Ortiz de Tecajique, Hidalgo, cómo no, con todo gusto. Evelyn Cuba desde Cuba, nos están viendo. Sí, un saludo hasta Cuba. Chulada. Jorge Naveja, saludos a toda la locución. Carmen Cortés Rodríguez, excelente programa desde Los Ángeles, California, gracias. Mi amigo René Otis desde Mexicali, un abrazo, mi amigo, esperemos vernos pronto. Oye, el campeonato, la olimpiada, ¿no?, de infantil, va a ser allá en Mexicali. A ver si nos echamos una vuelta para gozar el calorcito de por allá. Ingeniero Medina, buenas noches a los tres mosqueteros. Inviten a la afición al campeonato de Zacualco. Aprovechar para mí, confirmar la presencia de mi ranchito Cocina a la Leña en el evento. Vámonos. Sí. Oye, qué bueno, por cierto, la comida de este amigo, ¿eh? Sí, la verdad. De hecho, queremos invitar. Todavía hay dos, tres lugares disponibles por si algún equipo quiere acompañarnos este fin de semana, 26 y 27 de marzo. En el Lienzo Charro del Centenario, ahí en Zacualco de Torres, Jalisco, está encabezando la organización la presidenta municipal. Y les extiende una invitación para que nos acompañen y a pasar un fin de semana de charrería en Zacualco de Torres. Oye, tenemos la invitación, compadre, que no se ha concretado de este amigo de mi ranchito, ¿no? Sí, también. Todavía también se está cocinando por ahí algo bueno también con este amigo. Con Yosar Medina. Yosar, exactamente, bueno. Con el buen Yosar. Anita Ciordia, buenas noches desde la hermosa Perla Tapatía, aquí nomás la Lomita, gracias. Juan de la Torre, patrocínenos también, ir aquí para que salga, no nomás en el letrerito, que salga aquí abajito, bien perrón. Saludos, Juan de la Torre. Don José Luis Oliva también está viendo el programa, gracias, señorón. Alejandro Cabrera Ochoa, saludos a Querétaro, amigazo. Fuerte abrazo, Andrés Alaniz, desde Cancún, el equipo El Marqués de Santa Isabel. Oye, podemos hacer un programa ahí, charrería, desde Cancún, también, ¿no? Sí se podrá, sí, ¿no? Sí, le hacemos la lucha, ¿no? Pues, usted extienda la invitación y lo platicamos y nosotros al cabo nada más y le cambiamos el logo, charrería desde Cancún, cuál es el problema, ¿no? David Aranda, también Julián agarra valor para subirse a los toros. ¿Te acuerdas, Julián, con el toronjo el día del bautismo de Manuel Llamas, que querías brincarle desde el ruedo al toro y yo te detenía?
Bueno, puro peligro, decía por ahí mi amigo Gustavo. Guadalupe Montes Pérez desde Querétaro, don Ricardo, también el cuatito va a ir al pialadero, anda con todo, ya lo vi. Ah, el cuatito se va a apuntar. Buenazo, el cuatito también para echar piales, ¿no? El cuatito Casillas. De allá de Capilla. Capilla Guadalupe, ah, no. tercer lugar en el pialadero, de Charros Mayores, oficial, ahí tiene su hebillota. Lunita Sweet, mira, nos está viendo desde Argentina, saludos Lunita Sweet. Martín Perea, buen programa y qué bueno que hablan de todo un poco, felicidades, ¿y qué tiene? Ay, los Perea también. Y hay que ir al pialadero primero, Dios. Titín quiere ir, ya lo invitaron, ya lo invitó el pollo. Para saludarlos ahí a los Perea. Sí, el amigo Juan se los va a llevar, pues, porque ya ves que ahorita también es Hacienda Guadalupe y allá van a andar. Va Juan, va Chuy, va Turi, va el otro que anda pialando ahí con el otro discípulo de Juan. Y va Titín. Pues esperemos estar allá y poder saludar a tantos amigos, compadre. Sería muy bueno verlos otra vez. Imagínate, Julián, que tomes una foto con todos esos pialadores. No, y pues sí, una panorámica, mi estimado Julián. 40 pialadores VIP. Lógicamente, yo me voy a poner ahí, mi compadre. Y yo también. Ahí. Y yo voy a poner el para que se tome sola la foto. Exactamente. Y ahí. Oye, dice Celi Barba, buenas noches, saludos, tarde pero sin sueño, gracias, bienvenida. Rafael Morales, ¿cuándo y dónde es el pialadero? Disculpe. Ah, de hecho, Rafa, no sé si no te has enterado, pero Ramón ya está. Ramón Morales ya está invitado y confirmado. Hoy nomás. Sí, Rafa, es el día 4 de mayo. De hecho, yo los tengo contemplados ustedes para mandarles la invitación. Yo espero que la invitación ande rodando ya a finales de esta semana. Y se les va a hacer llegar. ¿Sabes qué, mi Toño? Yo no creo que vayan a ser 40 pialadores. Ni 300 gente. Ahorita yo creo que ya se prendió el cerro. Ya están pregunte y pregunte. De hecho, fíjate que tenemos confirmados hasta ahorita 32. Ya confirmados. De la crema y nata. Y tenemos contemplado llegar a los 45. Porque se van a ir en lotes de 3 en 3. De 3 en 3. Va a tener que abrir una parcela. O ahí con los compañeros para estacionamiento, porque, híjole, mano, con oye, esto, como los 15 de Rubí, compadre. Ey, pollo, te va a pasar como los 15 de Rubí. Oye, de hecho, de veras, Julián, ¿cuántos patrocinadores puedes poner en la transmisión? Los que se puedan. Porque oye, se me hace que ya van como unos 20. No me friegues. Pues lo vamos a hacer. A ver, deténganse porque vamos a tener que meter el corte comercial. Bueno, un pial y patrocinador. ¿Sí? Pial y patrocinador. Oye, nada más les encargamos buena iluminación, ¿eh? A ver, ¿no? ¿No se va a ocupar? El pialadero está pronosticado de 1 a 6 de la tarde a acabarlo. Yo pienso que se van a apuntar. Y acuérdate que en mayo oscurece hasta las 8:30. Sí, ya está como a las 8:30 por ahí. Entonces, no, de hecho sí va a haber luminarias, o sea, está pronosticado la fiesta. Después del pialadero. Pide los potreros de los vecinos para los carros porque se va a llenar. Sí, de hecho sí se va a llenar. Los 15 de Rubí y... De hecho se está pronosticando, ya se va a pintar el área de estacionamiento. Hay un estacionamiento aproximadamente para alrededor de 80 a 100 carros dentro del corredero. Y si no caben, pues los vamos a aventar a la parcela vecina que también ya... ya está ya la prestaron, apalabrada. Ya la prestaron. Entonces, pues... Todo. El que llegue temprano camina poquito y el que llegue tarde va a caminar como unos 150 metros. Bueno, dice Sally Barba que si pueden informar sobre las charreadas de este fin de semana en Tepa, ¿saben algo? No he visto programas. Sí, vamos a hacer la transmisión en vivo nosotros. Ahorita vamos a platicar lo que viene. Efectivamente. Sally Barba, parece que es el cumpleaños de Lunita Sweet, ¿eh? Pues, felicidades Lunita. Segundo Sandoval. Argentina. Y Jorge Márquez no participa, amigo Julián. No sabemos si está apuntado para el pialadero. ¿Para dónde? El pialadero. ¿Jorge Márquez? ¿Cuál Jorge Márquez? Pues yo me imagino que los de Márquez. De los Márquez, sí. Pues no es. Acuérdate lo que nos platicaron. Ellos ya no entran a los pialaderos. A los piales. El que entraba era Chavo. Chavo, sí. Y no son muy de echar piales, pero sí, son buenos también los piales, pero ya no son muy. No, y nos platicaba mucho Jorge que por el accidente de su hermano. Decidieron mejor abstenerse ya de andar de los pialaderos. Sí, exactamente. Bueno, Jorge Navaja dice que sí, que felicitan a Lunita Sweet por su cumpleaños. Felicidades, Lunita. Que la pase bien bonito. José Guadalupe León, saludos desde Atlanta, Georgia. ¿Qué día será el pialadero? 4 de mayo. Miércoles. Miércoles.
No se trabaja. Bueno, los únicos que vamos a trabajar son los de producción, los de charrería desde Jalisco, los jueces. Es más, hasta va a haber comisión deportiva, señores, para que al amigo Lea ya está apuntado para que todo salga a la perfección. Oye, compadre, ya están diciendo acá que no te preocupes, pollo. Yo te presto ahí para potrero. ¿Quién es? Lienzo Charro Potrero Nuevo. Don Ricardo. Ni modo de ir hasta allá. Fíjate, eso puede ser un parteaguas, para ese tipo de vialaderos en este. Es ¿sí? que es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado juntar a todos y parece que ahí van a estar. Fíjate que han agarrado mucho auge las yeguas, bueno, y el del pollo, pues, porque han andado las yeguas en muchos vialaderos, en muchos campeonatos, vaya. Y pues todos los vialadores ya las conocen y saben que son buenas, sí. Topan las yeguas. Y los vialadores buenos, pues van a topar con lo bueno. Y eso sí les gusta, no ir a pialaderillos y de esto. Entonces, aparte que todos son muy amigos de él, entonces pues les extiende la invitación de manera personal y pues le confirman. Y sí lo van a acompañar, aparte que va a es como festejo de su cumpleaños. Dice Silvestre Muñoz, ¿no invitaron a Quirino? El campeón de Talpa. Mira, Silvestre, fíjate que nos falta extenderle la invitación a Quirino Cárdenas, el campeón de un pialadero en Talpa. Se lo voy a contar, él es de Tenamaxtlán, Quirino, y fue un pialadero a Talpa, y resulta que, igual como nos pasó en Tapalpa, empate y empate y empate y empate, y se van al desempate, iban con cero todos, y se van al desempate, ¿y qué crees? Que gana Quirino en la ronda, en el, ahora sí como dirían, el, pues ya el último tiro, ¿no? La muerte súbita. La muerte súbita y gana Quirino. Con cero limpios. Muy bien, también así se gana. Se ganó, sí, 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 él ganó, sí. Los otros echaron puntos malos. Saludos, amigo Quirino. Bueno, Dani Casillas dice el cuetito, Julián, ¿a qué hora nos vamos con el pollo? Puestos. Gustavo Castellano, saludos a todos. Igualmente, mi amigo Méndez Fidencio José, saludos de Salamanca, Guanajuato. Dice José Pablo Cruz Guerrero, saludos mi Julián, mi Toño y al buen Jera desde San Luis Potosí. Hoy nomás. Oye, por cierto, mencionar San Luis Potosí, Potrillos RG2 está con todo, ¿eh? No, fíjate sí. que está con todo. Acaba de ganar dos seguiditos, ¿no? Sí, ganó, se llevó el del millón y el Lupe, Lupe Vive. Fíjate que han hecho buen equipo. Oye, así como Charo. María Malibrán, pues con unos 100 que se mochen, ¿no? Pues, bueno, más o menos por ahí va. Sí, sí, decíamos, digo, no tuve la oportunidad de ver ninguno de los dos, pero sí, Potrillos RG2. No, pues yo estaba en Tapalpa y ahí no había señal como para estar viendo el campeonato. Pero bueno, pues felicidades a toda la gente de Potrillos RG2. Sí, van bien, muchachos. David Aranda, Toño Robles va a ir al campeón de Talpa, dice, sí, sí. Chuy Viñuela, saludos a mi buen amigo Toño Robles. Ah, amigo Chuyito, estás en la lista. Es el pialador de la biznaga ahorita. Ricardo Plasencia, saludos, felicidades por el programa, siempre estamos al pendiente. Muchas gracias de todo corazón. Celi Barba, buenas noches, don Ricardo, gracias. Si tiene el programa, me lo manda, por favor. Ahorita lo vamos a poner, ahorita. Ricardo Casilla, lo vas a ganar, parientito, el pieladero, mejor no vayas. ¿Quién sabe? ¿No les vaya a dar la sorpresa? ¿Cómo no? Todo puede suceder. Sí, nada está escrito. Dice Gustavo Castellanos, pónganle fecha. Ah, muy bien, ya lo que. A la carnita. Hey. Reinaldo Salazar, señorón, saludos señores. Y si me permiten, pronto les daré información sobre el primer evento que haremos. Ya casi queda el lienzo, Julián. Sí, un lienzo que estaba haciendo Reinaldo. Me tocó ir a verlo y a ir sus avances. De hecho, tenemos ahí unas imágenes con el dron. Muy bonito, va a llevar el nombre de su suegro. Mira. Bien, bien. Y oye, de veras, hablando de lienzos nuevos, están haciendo otro lienzo charro en Tapalpa. No puede ser. Hoy no crees. No puede ser. Se les dio la fiebre de la charrería, sí, en Tapalpa. O sea, están haciendo, se me hace que es el séptimo lienzo. En Tapalpa. En Tapalpa. Digo, no puede ser, hay mucha charrería ahí en Tapalpa. Bendito sea Dios, qué bueno. Sí, cada quien quiere su lienzo. Encina. Dice José Martín Rivas Reyes, saludos desde San José del Vidrio, Estado de México, gracias. Por ahí fue me platicó en la mañana que fue una charreada por allá. El amigo, pues ahí tiene un detallito
motriz. Y lo sacaron a bailar, ahí se cayeron los dos bailadores, pero bueno, el chiste es ir a la fiesta. Oye, necesitamos ir a un cortecito comercial y regresamos en un momentito. No pasa nada, adelante. Nuestros patrocinadores también, sí. Tenemos que chequearlos como ellos nos chequean a nosotros. Bienvenidos. Hoy no hay invitado, no pasa nada, pero estamos teniendo una plática muy a gusto. Charrías de Jalisco, regresamos en un momentito.